Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido y bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Buenos días para la isla de Fuerteventura a través del canal 43 de la TDT y buenos días también para la isla de Lanzarote a través del canal 28 de la TDT. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de la Villa de Ingenio y para ello tenemos a su alcalde, don Juan Díaz Sánchez. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días, María. Un placer Gracias por compartir estar este aquí. rato contigo. ¿Cuál es el balance que hace usted de esos más de 2 años de gestión al frente del consistorio de la Villa de Ingenio junto con su socio de gobierno, Forum Drago? Vamos a ver, nosotros lo primero que visibilizamos era que el municipio, después de 4 años de inestabilidad, de mucho alboroto, lo primero que había que generar era tranquilidad, serenidad y estabilidad. Yo creo que eso es lo que es el primer objetivo y así se está cumpliendo, así se está llevando a cabo. Después, evidentemente, hay una serie de cuestiones que entendíamos que debíamos avanzar en el municipio, como puede ser el asunto de la participación ciudadana que va íntimamente ligado a lo que es la transparencia. Dentro de la Concejalía de Participación Ciudadana, Nuevas Tecnologías, que lleva Cristóbal Rodríguez, se ha hecho un enorme trabajo donde todos los vecinos, colectivos culturales, deportivos, han participado en un plan estratégico, han participado en un diagnóstico, seguimos participando en las reuniones vecinales, hemos hecho un proyecto DUSI europeo con la colaboración de todos y además Ingenio hoy se puede decir que es el municipio más transparente de toda Canarias, incluso a nivel nacional creo que estamos entre los dos, tres primeros. Tanto así que en los próximos días 22, 23 de octubre hay unas jornadas en Valencia y hemos sido invitados, tanto el concejal como el que le habla, para participar en esa jornada. Por lo tanto, en lo que es en materia de participación ciudadana, porque creo que es la antesala a la transparencia, y la transparencia hemos cumplido con nuestro deber y ahora pues a seguir trabajando, por supuesto. De hecho, hemos creado los primeros presupuestos participativos, los 400.000 euros se destinan, ya se están ejecutando por decisión de los vecinos. Estamos elaborando ahora mismo el reglamento para cómo repartir ese dinero desde el presupuesto participativo, porque no todas las herramientas son correctas y queremos que sea real todas las decisiones que digan los vecinos, porque al final se nombra un consejo y ese consejo lo que decide en base a lo que han dicho los vecinos. Y queremos que sea lo más representativo, porque yo creo que todavía se siguen cometiendo errores, pero de los errores se van aprendiendo. Y después, en materia de infraestructura, sabemos que en deporte las instalaciones tienen que mejorar muchísimo, por eso hemos conseguido los 200.000 euros del Cabildo y también de fondos propios, así como los planes de empleo, hemos destinado muchísimo dinero para mejorar todas las instalaciones, así como la ampliación de gimnasio. No se va a hacer ninguna instalación nueva, solo la ampliación del gimnasio y la mejora en la piscina, en los terrenos de lucha, en las canchas que están en los barrios. Y una de las grandes preocupaciones que tenía este municipio y sigue teniendo son el estado lamentable en que estaban las carreteras. Pues estamos invirtiendo una media de 700, 800 mil euros anuales en asfalto de carretera. En total, pues son casi 3 millones lo que vamos a faltar en carretera cuando acabe estos 4 años. Ya lo que es la red principal por donde más vehículos pasan está acabada. Ahora hay que seguir interviniendo en los barrios. Ahora mismo empezará en octubre a faltarse otra serie de barrios. Ya tenemos previsto el plan de cooperación para el próximo año y fondos propios, otros 400.000 euros, más los 50 del Cabildo. Y poco a poco vamos. Bueno, los objetivos se van cumpliendo. En materia de servicios sociales, evidentemente creo que hemos avanzado bastante. Se le ha dado un criterio a todo lo que se hace. No es hacer por hacer, sino que se ha incluso restablecido toda la Concejalía de Servicios Sociales porque entendíamos que era una necesidad. Y en materia de promoción de los productos del municipio, para que sigamos avanzando, para que se siga vendiendo, para que se reactive la economía, también estamos con los mercadillos permanentes y la zona industrial de La Majorera, ya a través de unos fondos del Cabildo Insular de Gran Canaria, se está reactivando. La costa, es verdad que necesitamos presentar proyectos y conseguir dinero. Se ha conseguido el dinero, falta ahora que las instituciones correspondientes liciten la obra y se acabe de una vez por todas. Tanto el mirador, que al final dependíamos del ejército, incluso estaba licitada, el paseo que llega a ese mirador, como la zona sur, que depende también del Estado, no depende de nosotros. El dinero está el proyecto y el Estado creo que en ese sentido va excesivamente lento. Hubo una reunión ya entre el Gobierno de Canarias y el Estado, una comisión bilateral, donde está el acta, solo falta recibir el acta del Estado. No sé qué es lo que pasa, porque vamos, entendemos que eso es rápido, sin embargo va excesivamente lento. Entonces, los objetivos se van cumpliendo, lo que hace falta es ver ahora ya
la financiación y sobre todo la ejecución. La financiación está en la ejecución de esas obras. Nos hemos reunido con el gobierno de Canarias y con el Cabildo para la segunda fase de la circunvalación, para la conexión de Carrizal con la Gran Canaria 1 para evitar ya de una vez por todas todos los atascos cuando se entra al municipio. Y hay un compromiso por parte del gobierno de Canarias. En materia de educación, problemas que hemos tenido en un colegio especialmente, porque todavía tiene las planchas famosas de saneamiento. Amianto. Esperemos que ya para el próximo año se elimine. Se ha invertido en los colegios, no solo dentro de las obras RAN, sino fuera de las obras RAN, un dinero para mejorar y ampliar los espacios, en este caso las casas de aquellos que eran los guardianes de los colegios, para habilitarlas para futuros departamentos de los distintos colegios, para bibliotecas, etcétera, etcétera. Vamos, y poco a poco hemos ido cubriendo etapas y faltan todavía 2 años para acabar con nuestro proyecto. En cuanto al plan de asfalto de carreteras que estaba mencionando, alcalde, o sea, son carreteras que son de ámbito insular, ¿no? Las que se han hecho hasta ahora son las carreteras de acceso al municipio, están municipalizadas y son del propio municipio, la Titularidad responsabilidad municipal. nuestra, y por eso tenemos. Es verdad que el Cabildo está apostando y está colaborando con los ayuntamientos 50.000 euros anuales, y gracias a esa aportación, pues también hemos ido avanzando. Otro tema importante que se ha debido a la reestructuración de las concejalías. Bueno, llegamos ya a septiembre, hay un nuevo curso político, hay que reactivar y hay que modificar algunas concejalías, más que nada porque hemos creado una nueva y ha entrado una compañera nueva, Vicky Santana, que actualmente lleva educación, plan estratégico que no existía y también proyectos relacionados con el plan estratégico del DUSI, que es un proyecto europeo, lo lleva ella. Y hemos creado una concejalía nueva que es el plan de barrio. Aparte de lo que es vías y obras y servicios públicos, hay una persona que va a dedicarse a todas las peticiones que hacen los vecinos cuando vamos a los barrios, resolverlas ya en corto tiempo. Y entonces lo que se ha hecho es reestructurarlo todo. Vamos a ponernos las pilas, queda el último año y medio del curso político, dentro de este curso político, que lo constituye los 4 años, y Solidaridad sigue en el mismo. Bueno, lo único cambio que se ha sido es Elena coge Participación Ciudadana, Christopher Cultura, Festejo Juan Rafael Caballero Lozano, y la que acabo de mencionar antes, Vicky, Vicky. pues coge las áreas que le comenté. ¿En qué consiste la sexta edición de la Noche Europea de los Volcanes Ingenio 2017? Bueno, va por la sexta edición. En Ingenio se lleva 4 años consecutivos llevando a cabo esta actividad. Es una actividad que se lleva en 8 países a la misma vez. El último viernes siempre de septiembre se celebra prácticamente en todo el mundo. Y en Canarias se lleva en 4 municipios, en La Orotava, en Pájara, en Fuencaliente, en La Palma, y en Ingenio, en Gran Canaria. Y se trata de poner en valor todo el espacio donde vivimos. Las Islas Canarias, sus inicios son origen volcánico, evidentemente. Sin embargo, me da la sensación de que nosotros, los canarios, vivimos de espaldas a esa realidad. Y se trata de poner en debate justamente los efectos de los volcanes, la procedencia, los riesgos que pueden causar y cómo debemos evitar esos riesgos. Decía hace 2 años un científico que venía de Alemania y participó en este foro que el laboratorio más importante de este planeta en materia volcánica son las Islas Canarias, porque hay toda clase de volcanes. O sea, empezamos a ver San Antonio, el Teneguía, la caldera de los Marteles, el propio Teide, el volcán más importante que tiene la isla La Palma. O sea, todos son volcanes, tienen distintas características, submarino que apareció hace poco en la Sí, isla del Hierro. Y yo creo que eso es una puesta en valor y que tenemos que aprovechar para que eso genere también movimiento turístico, que no solo sea de sol y playa, sino también pueda generar otro movimiento turístico y un atractivo de cara a todos los ciudadanos que tiene este planeta. Se celebra los últimos viernes del mes de septiembre
y precisamente se trata de debatir aspectos todos relacionados con algo de lo que estamos rodeados y que probablemente no nos demos cuenta. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con el alcalde de la Vía de Ingenio, Juan Díaz Sánchez. Alcalde, ¿en qué consiste la ronda de visitas a los barrios del Grupo Gobierno del Partido Socialista? Bueno, el Grupo Socialista, desde que empezamos en el año 83 a gobernar, tenemos por costumbre visitar los barrios al menos en los 4 años 2 veces, para que no dé tiempo por lo menos en llevar a cabo aquellas peticiones que se nos hacen. Y son 20 visitas aproximadamente y consiste en ir a cada barrio. Hoy, por ejemplo, nos toca otro barrio más, como puede ser el de Aguatona, está pendiente el Burrero, y ahí pues vemos lo que se ha hecho y vemos cuáles son las demandas y necesidades por parte de los vecinos. Y a partir de ahí, junto con la directiva de la Asociación de Vecinos, empezar a ejecutar a aquellos que ellos demandan. Eso, en eso consiste. Es verdad que los movimientos vecinales hace 20 años estaba en ebullición porque había muchas necesidades, no había agua, no había corriente, no había asfalto. Entonces los vecinos se unían y se movilizaban para conseguir esa demanda. Hoy creo que las demandas son otras. Hoy yo creo que las demandas, aparte de la mejora de las carreteras, prácticamente todos los barrios tienen un local social, pero hoy creo que se deberían reunir y participar para el control de los vertidos, la suciedad en el barrio, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo todos los municipios, yo no diría que de Gran Canaria, es el descontrol que hay a veces de vertidos, de residuos en espacios públicos. No puede ser que un ciudadano o una empresa venga con un camión y deposite en un barranco los escombros porque no quiere verterlo en el espacio adecuado porque le cobra una tasa. Eso, o sea, lo ideal, coger a la persona y una multa y seguramente que eso no lo volverás a hacer más nunca. Nosotros tenemos un problema en el mismo Burrero, en la carretera de tierra que sube, a diario se limpia y a diario se recoge, pero es en todo sitio. El otro día tuvimos una reunión en el Comisionado de Gran Canaria donde todos los alcaldes planteaban lo mismo, tiradas de colchones. Yo creo que vivimos en una tierra que dependemos del turismo, que tenemos que mantenerla limpia, no solo para el turismo, para nosotros, porque al fin y al cabo lo que está haciéndose es contaminar. Y lamentablemente esto sigue ocurriendo, no sé, la ciudadanía, las administraciones estamos poniendo nuestros medios, incluso en la Mancomunidad Sureste tenemos una persona llama a un teléfono y va a su casa a recoger los enseres, los muebles, los materiales que sea necesario. Pues no, aún así sigue tirándolo. Eso sí, a veces se piden poner cámaras para intentar coger a esas personas. Parece ser que las cámaras no son tan legales, solo es para el control del tráfico, pero sería interesante de una vez por todas acatar ese grave problema que tenemos. De hecho, de aquí invito a cualquier vecino que vea a alguien hacerlo, un camión, que coja la matrícula y se la pase al ayuntamiento, a la policía local, y es suficiente con eso. Otro tema son las obras de mejora en los parques infantiles y a través de qué presupuestos se han realizado y son participativos. Sí, nosotros la mejora en los parques infantiles lo hemos realizado con fondos propios, a través del plan de cooperación del Cabildo Insular de Gran Canaria y a través del presupuesto participativo. Fue una decisión. Hay parques que se necesitan que esté vallado porque era un problema de cara al peligro que suponía el Seguridad. niño que está en un parque que puede estar abierto. Está previsto. Y en estos momentos ya se acabó el parque que está junto a al centro de interpretación, el Manolo Atarajano. Otro parque que se va a llevar a cabo ahora mismo, que es justamente el que está en Cuesta Caballero, y un tercer parque abajo en La Majorera. Bueno, se trata de ir poco a poco, mantenerlo. Evidentemente, aparte de mejoras en el parque, hay que seguir llevando a cabo el mantenimiento. Se intenta, y al igual que en carreteras, 800.000 euros anuales, pues en parques y jardines también una media de 300.000 euros anuales para seguir mejorando. Y para las instalaciones deportivas también cuenta con presupuesto del Cabildo para la Para las mejora. instalaciones deportivas, tuvimos incluso un encuentro con jóvenes que demandaban la mejora de determinadas instalaciones, sobre todo canchas que están al aire libre. Y hay actualmente 200.000 euros del Cabildo Insular de Gran Canaria, de la Consejería de Deporte, del Instituto Insular de Deporte, que ya se está ejecutando. Justamente la mayor parte se va a ejecutar en la ampliación de un gimnasio, porque era una demanda de la propia ciudadanía, y la mejora de las instalaciones cubiertas, como puede ser el Pedro Padilla y
el Chano Melián y el que está justamente en Cuesta Caballero, Nicolás González Vega, la mejora también de los terreros de lucha y especialmente la mejora de las canchas que están en cada uno de los barrios. Para ello hemos cogido de fondos propios los 200.000 euros del Cabildo y de los planes de empleo que nos llega del Cabildo, del Gobierno de Canarias, lo hemos destinado también una cuadrilla, si la hemos dividido las 30 o 40 personas en tres cuadrillas, una para instalaciones públicas, servicios públicos, la otra para parques y jardines y la otra pues para instalaciones deportivas. Y esta, las instalaciones deportivas, gracias a ese plan de empleo, por lo menos la mano de obra, es barata y el Ayuntamiento lo que hace es poner el material. Desde el punto de vista turístico, ¿cómo se está potenciando la Villa de Ingenio, alcalde? Vamos a ver, ahora mismo hay que decir que sí, hay casas rurales, hay un hostal, pero no es suficiente. Es verdad que nuestro municipio no es un municipio eminentemente turístico, pero sí, dentro de nuestro plan estratégico que es 2017-2030, lo que sí está previsto es llevar a cabo una serie de museos, ya está el Museo de Interpretación de Ingenio, se está llevando a cabo por el Gobierno de Canarias el Museo de los Días, de fondos propios a través del Plan de Cooperación el Museo del Molino de la Rueda y está el Molino Lobordón. También la semana que viene tendré una reunión con el consejero de Hacienda del Cabildo Insular de Canarias para ver si nos hace la transferencia de dos proyectos que están aprobados en el Cabildo, como puede ser el Museo Onográfico y el otro, el Museo de la Lucha Canaria en la Casa de Posta. Con lo cual tenemos una ruta de museo muy interesante y dentro del FEDECAN hemos apostado también con dinero para la mejora de los cascos históricos, porque yo creo que el atractivo turístico de pueblos como el Ingenio es precisamente está en la mejora de los cascos históricos para que a su vez ahí se vayan montando pequeñas tascas, tiendas para que puedan venderse productos artesanales, productos de Ingenio y a su vez pues sea visitado. Después ya la iniciativa de la vivienda rural ya depende de la iniciativa privada. Nosotros tenemos casas rurales que las tenemos preparadas, pero para grupos que vengan al municipio, para no tener que estar a alquilando hoteles ni nada, sí, y nos salga mucho más barato. Pero si hay una de ellas que sí puede ser concedida a través de a una empresa para que sea para que la gestione y pueda llevar a cabo el servicio de turismo rural. Turismo rural. En valoración, ¿cuál es la valoración del primer consejo escolar del 20 de septiembre? ¿Qué problemas se abordaron? Bueno, ahí desde el inicio del curso, las fechas para cuáles son los días libres de disposición, la revisión de lo que es el plan de obras RAN, que se acabó en tiempo y forma, la gente está muy contenta, sobre todo los directivos. Ahora mismo estamos ampliando tres viviendas en tres colegios, ya lo comenté antes, para que esos espacios sean destinados para el colegio y puedan disfrutar, ya sea como departamento, como aula o como biblioteca. Y aparte de eso, pues se trataron distintos proyectos para intentar trabajar conjuntamente los colegios con el ayuntamiento, con la gran cantidad de que nosotros llevamos a cabo y que muchas son demandadas, para que ellos poder coordinar con los colegios ese plan de actividades. El año pasado recuerdo que llevamos la unidad didáctica relacionada con la historia del municipio. Este año pues se está llevando dos proyectos, uno con Irichin, que es el control de lo que son las redes sociales a través de los jóvenes, y también otro proyecto de lectoescritura para mejorar, en este caso, la comprensión lectora en determinados niños que a lo mejor tienen dificultades. Se está llevando a cabo en colegios muy puntuales, que han sido demandados por el propio colegio, y en fin, el otro día fueron 11 puntos los que se llevaron a cabo. Hubo mucha predisposición por parte de la dirección y los padres, y en ese mismo consejo escolar se trató un punto importante, porque hay una moción que emanó de ese consejo escolar, que es la eliminación del amianto en un colegio. Ahí hay un concejal que a su vez pertenece a otro partido político y que está en una institución relacionada con la Consejería de Educación, se comprometió a que el próximo año esos 230.000 euros estuviesen presentes en el presupuesto del Gobierno de Canarias, por lo tanto se eliminó la moción. Si eso no es así, pues va a tener un problema este concejal, pero yo espero que sí, yo confío en él y espero que sí. Que se resuelva. De todos los proyectos que se están llevando a cabo dentro de su programa político, alcalde, con el cual se presentaron en las pasadas elecciones, ¿habrá proyectos que no se podrán ejecutar en su totalidad, ¿no?
¿Cómo se lo va a explicar? Vamos a ver, nosotros queremos acabar toda el margen de nuestra costa. Nuestra costa es muy pequeñita, desde Guayadeque hasta la playa de atrás, o la playa de San Agustín. El mirador, espero que se pueda ejecutar a falta de ese permiso del ejército. El paseo igual. Y la zona sur depende del gobierno, o sea, todos los trámites y proyectos están presentados y están financiados. Ya falta. ¿Infraestructura sanitaria como el centro de salud? Infraestructura sanitaria, nosotros nos comprometimos cuando estaba de consejero Morera para ceder el espacio y acabar, o sea, ya el espacio actual del ambulatorio, que no reúne las condiciones idóneas para llevar a cabo ese servicio, ponerlo en otro espacio. Pero claro, ya la Consejería de Sanidad no se ha vuelto a poner en contacto, ya vamos a solicitar otra petición para de alguna forma que venga y vea in situ cómo está la situación en Ingenio y cambiarla. Ahora mismo en tema sanitario tenemos un documento aprobado sobre el municipio Ingenio, municipio saludable, para crear el Consejo de Salud en el municipio y empezar a trabajar con la participación ciudadana de todos los colectivos y cómo ir trabajando con los colegios, asociaciones de vecinos, colectivos culturales en materia de salud. No sanidad, no estamos hablando, estamos en cómo llevar una vida saludable. Hábitos saludables, comiendo como es debido, haciendo deporte, caminando, etcétera, etcétera. Ya para terminar, alcalde, en cuanto al proceso de primarias a nivel insular, ¿cómo lo percibe? ¿Hay rivalidad entre los compañeros? Un compañero que no tiene experiencia desde el punto de vista a nivel orgánico, como es Alejandro Ramos, frente a Sebastián Franqui, que es diputado nacional, ha sido miembro de diversas. Afortunadamente estamos en un partido que es totalmente democrático, que cualquier afiliado se puede presentar, y en muchas ocasiones cuando hay varios candidatos eso se ve como una rivalidad, como una guerra. No, eso a eso yo le llamo democracia. Porque si no, ¿para qué hacemos primaria? ¿Para qué? Entonces, yo creo que este es un partido afortunado. Somos el primer partido que estamos eligiendo a nuestros candidatos a través de primaria. Ángel Víctor es el secretario regional, el primero que sale por primaria, el primero como secretario regional y después, hace poco, pues eligiendo su propia ejecutiva regional. Y ahora toca a nivel insular. Lo mismo, cualquier compañero que quiera, hay dos candidatos, me parece que los dos son muy válidos. Se está en este momento el proceso de avalar y después pues será ya la elección del candidato y después será la ejecutiva insular. Yo creo que lo más importante es la participación de todos los afiliados, que cada uno lo hace libremente y que yo creo que todos los partidos debemos tender a caminar de la misma forma. No hay otra, porque hay algunos que hablan de mucha libertad y mucha democracia, pero después resulta que la realidad es otra totalmente distinta. El Partido Socialista está dando ejemplo y después toca a las locales, evidentemente. Las locales en este caso se nombrará el secretario local junto con la ejecutiva, no son procesos distintos y que yo me imagino que será para allá, para diciembre. Para diciembre, pues nada. Pues muchísimas gracias, alcalde, por estar aquí esta mañana, robarle un poquito de tiempo dentro de su agenda, que hoy la tiene bastante apretadita, gracias. Sí, hoy tenemos una agenda bastante apretada entre el consorcio de emergencia, un comité de la mancomunidad, comité de la TDT, que es el órgano que lleva a los medios de comunicación de televisión en los seis municipios. La verdad que hoy, cuando acabe, y después esta noche, un barrio. O sea, la visita con visita con el barrio. Un barrio. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias, alcalde. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, hasta luego. Pero que la entrevista con el alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, haya sido sagrado. Recordemos que entre entrevistas colgadas en nuestro Facebook de Canal 13 y tal, para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.